Hola, 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 ¿qué tal amigos del ámbito deportivo? Un placer estar nuevamente con ustedes aquí. Antes de que sea la hora de almorzar, usted podrá encontrar toda la información deportiva. Como siempre, la cita de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía, el ámbito deportivo junto a Emel Alvear y también, por supuesto, al señor Andrés Montalvo, que hoy no lo tenemos, pero lo vamos a tener pronto nuevamente y, por supuesto, le enviamos un abrazo a la distancia y esperamos que se recupere pronto de todas esas los problemas que está pasando en estos momentos, digamos que de salud. Así que, mi querido Andrés, te enviamos un fuerte abrazo y esperamos tenerte nuevamente acá con nosotros. Hoy tenemos varios temas para tratar. Vamos a estar hablando de Junior, que tendrá acción el día de hoy. Va a estar jugando por la jornada 16 de la Liga Betplay ante el Deportes Quindío. Una jornada 16 de la Liga Colombiana que ha traído varios resultados sorpresa. El que sí no deja de sorprender es Nacional, que volvió a ganar y no es noticia. Ganó Nacional, que viene ganando siempre a lo que nos tiene acostumbrado en la Liga Colombiana y sobre todo en este semestre. Un Nacional que es líder de la reclasificación y está punteando también en la Liga Colombiana. Pero vamos a estar tratando otros temas también. Vamos a hablar de otros temas interesantes. Hay boxeo con el señor Emel Alvear, que por supuesto me va a avisar la producción cuando ya lo tengamos para darle la bienvenida a nuestro compañero Emel Alvear. Ya tenemos entonces a Emel. Emel, muy buenos días. Ahora sí, le cedo a usted la conducción, mi estimado Emel Alvear. Hola, Duque, ¿qué tal? Un saludo para usted, para todos nuestros seguidores, gracias a ellos por estar en sintonía con nosotros a esta hora del día. En el ámbito deportivo, a través de nuestras plataformas digitales, del ámbito periodista, y también a través de nuestro canal de YouTube, Emel Alvear Cuento Sport TV. Como bien dijo Alexander, es la oportunidad para que usted, antes de irse a almorzar, tenga una forma diferente de ver el deporte, de analizarlo, y junto a nosotros durante esta hora pasadita, para tocar no solamente el tema de Junior, que hoy jugará ante el Deportes Quindío en un horario atípico, 6 de la tarde, hay que decirlo, la televisión es la que manda, son los que acomodan el horario, como también estaremos hablando de Serie Mundial, nuevamente los Bravos se pegaron en condición de visitante, el tema de los juegos del mar que se cumplen en el Golfo de Morrosquillo, como también el Campeonato Nacional Juvenil Especial de Boxeo que se sigue apretando. Ayer Córdoba se metió en la pelea luego de haber ganado la sesión tercera que se cumplió en el Parque Eduardo Santos del Corregimiento de la Playa. En fin, vamos a estar hablando de todo eso, por eso los invito a que entremos en materia y comenzar a tocar cuando la lluvia comienza a bajar acá en la ciudad, en el barrio Lucero más precisamente, comenzó a apretar el tema, así que ojalá sea contundente con nosotros, porque no quiero dejar a Duesander solo el día de hoy. Bueno, señor Duesander, quiero que usted inicialmente me hable de su equipo, de su segundo equipo amado actualmente en el fútbol colombiano. El primero. El Deportes Quindío. Y no vaya a hablar de... Explíqueme qué... Escúcheme primero, señor Due. Explíqueme por qué el Quindío hoy será un equipo peligroso ante Junior. Explíqueme. Claro que sí. Bueno, el Deportes Quindío va a ser el rival inmediato que va a tener el Junior de Barranquilla el día de hoy. Un Deportes Quindío que está haciendo un buen campeonato, está jugando bien al fútbol, claro que hay que decirlo también. En las últimas jornadas no ha tenido los mejores resultados por fuera de casa, que es el trabajo que va a tener hoy en condición de visitante. Porque una cosa es el Quindío que juega de local en Armenia y otra cosa es el equipo de Quintabani que sale a jugar en el patio ajeno, cuando sale a jugar en la cancha de otros rivales. Y hay una diferencia bastante marcada en esto, porque el Deportes Quindío en condición de local es un equipo que sale a proponer, que juega bien al fútbol, que ataca y que incluso le ha ganado a grandes equipos.
Y dirán, bueno, ante Nacional también jugó bien por fuera, ante Millonarios también jugó, hizo un gran partido en el Campín, pero perdió en esos encuentros. Entonces la diferencia está marcada que en condición de local sí encuentra los resultados. Y ahí más del 60% de puntos que tiene, de los 20 que tiene en la Liga Betplay actualmente, los ganó en condición de local. Entonces esa tarea pendiente que lo tienen hoy al equipo de Quintabani por fuera de los 8 es enfrentar esos partidos de visitante. En este caso va a estar enfrentándose a un Junior que viene golpeado, Emel, porque esa goleada 4-1 ante Millonarios deja muy mal parado a Junior y no son buenas las sensaciones con que más adelante vamos a estar tocándola con esos rumores de indisciplina que no dejan de sentar bien en la afición, que no dejan de ser buenas noticias para los aficionados. Que sea cierto o no, se ha generado un clima que no es el mejor para Junior. Pero volviendo al tema del Deportes Quindío, es un equipo que tiene buenos jugadores, seguramente ahí va a estar parando su línea de 4 en defensa o puede incluso colocar una línea de 5 atrás por momentos el entrenador Quintabani, que conoce la plaza de Barranquilla, porque ya estuvo acá, recordemos que estuvo también en su momento Quintabani acá en Barranquilla, y es un entrenador con bastante experiencia. En esa mitad de la cancha va a tener a su capitán Didier Pino, que es el enlace, es ahí ese cabeza de área, que es el equilibrio del equipo Deportes Quindío. Acá va a estar teniendo un lindo duelo seguramente ante los jugadores de Junior, como lo es Larry Vázquez, el mismo Didier Moreno, que son los jugadores también claves del equipo barranquillero y que son los que uno podría resaltar en el último tiempo de buen rendimiento. En punta, el Deportes Quindío tiene buenos jugadores como es el señor Filigrana, también el mismo Jairo Roy Castillo, que erró un penal trascendental en los últimos encuentros, pero que marcó el gol del triunfo también ante Alianza Petrolera. Entonces esto es así, a veces el fútbol te quita y te da. Hoy puedes tener una mala tarde y mañana puedes tener, digamos que esa revancha. Y eso es lo lindo del fútbol. Esas son algunas de las novedades que tendrá Quindío, que tiene buena nómina, pero más adelante le vamos a repasar los convocados, Emel. No, vamos de una con eso, mi querido Due, para comenzar ya a desglosar lo que va a ser este equipo cuyabro, aunque tiene posibilidades de meterse al grupo de los 8. El tema claro para él, para ellos, es mantenerse en la categoría. Ya el Huila está confirmado para el descenso y el otro, el equipo cuyabro con el Deportivo Pereira. De eso estaremos hablando más adelante. Mire, la convocatoria que tengo a la mano por parte del Deportes Quindío para este partido es de un total de 18 jugadores. Trajeron como defensores Jefferson Sánchez, arqueros, Jefferson Sánchez y a Eric Pineda. Trajeron de defensores a Kevin Núñez, a Justin Medranda, a Leiser Chaverra, a Jackson Montaño y a Harold Balanta. Los volantes, Roy Castillo, Gianni Quintero, Jairo Borrero, Alexis Serna, Didier Pino, Miguel Carabalí y Carlos Sosa. Los atacantes, como ya bien referenciaba Due, Gilmar Filigrana, Wilson España, Mauricio Cortés y Jefferson Churi. Es decir, en el papel, esta nómina no debe revestir tanto problema para Junior. Pero está claro, mi querido Due Sander, que esos equipos mal llamados chicos están de una u otra forma marcando la diferencia en este campeonato. Tolima, Emel, quería decirle algo con relación a esa nómina que mencionaba del Quindío. Sí, Tolima en estos, el Quindío en estos momentos ha logrado 20 unidades, 6 victorias, 7 empates, 2 derrotas, con 16 goles tanto a favor como en contra. Si ve la cantidad de goles, es decir, en diferencia está en 0, pero así como marca, así le marca. Entonces, yo quisiera que realmente, como siempre lo he manifestado, porque le apuesto mucho a la tradición, yo quisiera que Junior pasara por encima del equipo cuyabro. De hecho, las estadísticas registran guarismos positivos a favor del equipo tiburón, pero no sé hoy la imagen de Junior como sea, Due.
Sí, quería antes de meterme al tema Junior mencionarle que usted tocaba un tema importante y es la nómina del Deportes Quindío, que mantuvo un 80% o me atrevo a decir que más de un 85% de los jugadores con los que consiguió el ascenso. Y el tema del descenso es algo que no lo va a dejar de molestar al Quindío y lastimosamente puede ser, mire cuánto le queda al Quindío. Quindío hoy no puede perder. De perder hoy prácticamente se está sentenciando a irse a la segunda división. El día de ayer perdió Patriotas, que yo creo que es el gran rival que tiene Quindío hoy por el descenso. Más allá de que más cerca esté el Deportivo Pereira. Pereira no parece perder, no parece ceder puntos. En cambio, Patriotas sí. Entonces, ahí ese es su rival directo y Quindío está obligado a ganar todo lo que queda y esperar otros resultados para tratar de salvarse. Entonces, si gana esos juegos, se mete a los 8 y al igual por ahí le podría alcanzar para salvarse el descenso. Aunque hay otra cosa, puede que Quindío entre a los 8 y se vaya a la B. Así es. Mire, actualmente, después de jugarse algunos partidos desde el día martes, precisamente, el Deportes Quindío actualmente está ubicado en la casilla número 11 de la tabla de posiciones con un total de 20 puntos. Bajó ostensiblemente el equipo de Oscar Héctor Quintabani. Yo digo que todavía tiene chance porque el octavo, que es el Cali, después de su triunfo, se acomodó con 24 unidades y está en la pelea. Pero hoy Junior, para ya hablar del onceno tiburón, que quedó ahora en la casilla 7 con 24 unidades de ganar, seguramente subirá a la quinta. Junior debe tratar de hacer un partido muy ordenado, acorde a las circunstancias y a las necesidades del compromiso como tal. Hay novedades en torno a la nómina de convocados, que fue un total de 20 jugadores, 2 arqueros, 6 defensas, 7 volantes y 5 atacantes. La gran novedad, como ayer lo manifestamos, el retorno de Germán Mera y la no presencia de 6 jugadores. Me preguntarán, ¿por qué no los llevaron? Yo quiero pensar que es disposición técnica, aunque ya algunos señalan otra cosa. Viera y Eder Chao, los arqueros. Willer Dita, se mantuvo Willer Dita. Homer Martínez, Germán Mera, Gabriel Fuentes. Aquí va la primera novedad, Marlon Piedradita y Fabián Biafara. Para mí va a haber bastantes cambios en la nómina titular en el día de hoy. Volantes, Larry Vázquez, Didier Moreno, José Carlos Muñoz, segunda novedad. Rubén Manjarres, tercera novedad. Cariaco González, Leider Verdugo, cuarta novedad. Y Juan David Rodríguez. Los delanteros, Freddy Inestrosa. Freddy para mí no es delantero, pero bueno. Cristian Martínez Borja, sexta novedad. Johan Bocanegra, sí, Johan Bocanegra. Edwin Cetré y Sebastián Herrera. ¿Quiénes salen? Bueno, en el departamento médico hay 2, Carmelo y Ferlix. ¿Quiénes salen? Aparece por fuera el chico Ángel, ¿cierto? Aparece, sí, así es. No está Rosero, que venía, digamos, siendo alternativa. Se destacan 6 ausencias en la nómina, que son las siguientes: Félix y Carmelo por lesión, como ya lo había manifestado. Fabián Sambuesa, quien deberá pagar la primera de las 2 fechas con las que fue sancionado tras su expulsión ante Millonarios. No está Walmer Pacheco, Fabián Ángel y Dani Rosero por disposición técnica. De los tantos rumores, miles y miles, y cuántos más, podría la gente especular que la no presencia de Walmer y de Fabián se debe a los rumores y versiones que señalan de que por indisciplina
están pecando en el equipo. Ayer yo tuve la oportunidad de escuchar a Fabián Ángel sin querer, lo escuché sin querer. Y me va a excusar mi amigo que se me está viendo en estos momentos. Lo escuché sin querer decir que le han dado fuerte, que han sido injustos con él y que él no estaba en ese problema. Mire, aquí está el comunicado de prensa por parte del Departamento Médico del Junior, donde informa que Ferlis García presenta una distensión capsular grado 1 de la rodilla derecha. El delantero está en rehabilitación con buena respuesta del tratamiento. Y Carmelo Valencia, lesión muscular grado 1 en el aductor de su muslo izquierdo, ha venido trabajando en su rehabilitación física con buena respuesta. Bueno, le seguía diciendo que sin querer escuché esa conversación, chico, le decía al amigo en común de que habían sido muy injustos con él, que él no estaba en esa cochada, pero que se lo llevaron por delante, que eso definitivamente lo ha afectado. Pero resulta que él aparece en la lista de 3 jugadores que no fueron convocados para este partido por disposición técnica. Y no quiero creer, lo voy a decir abiertamente, no quiero creer que sea verdad tantos rumores, porque por disposición técnica Arturo Reyes no lo va a dejar por fuera, porque Ángel se ha convertido para él, inclusive desde los microciclos con la selección Colombia sub-20, se ha convertido en una muy buena alternativa para el entrenador Samario. Entonces, no quiero pensar que más allá de una, entre comillas, disposición técnica, el jugador no esté. Yo escuché, repito, sin querer la conversación con el amigo en común, y el pelado decía que lo han tratado muy mal. Pero me sorprende que él, siendo un hombre muy importante para Arturo Reyes, por disposición técnica, no esté. Otro jugador, que es Walmer Pacheco, y que está en el listado de rumores, o está en el listado de los rumores de indisciplina, la verdad, me duele decirlo, no me sorprendería si por disposición técnica el jugador no esté. Yo no puedo, mi querido Due, mis queridos seguidores, llegar aquí y decirles que fulano, sutano y perengeno andaban de chupete Quiroga, quién sabe qué otras cosas más, que por eso han sido marginados del equipo. No lo puedo decir, no tengo la prueba. Si la tuviera, lo dijera, sin asco, sin temor a equivocarme, pero no tengo esa prueba. Como tal, me limito a la oficialidad, y la oficialidad es presentar una nómina, cierto, de convocados, y en la cual estos jugadores que andan en un listado de rumores no estén. Me afianzo en la oficialidad por disposición técnica. A partir de ahí, yo comienzo a sacar mis conclusiones. Disposición técnica, Fabián Ángel, cuando ha sido importante para el profe Reyes desde la selección Colombia sub-20. Disposición técnica, Walmer Pacheco, de pronto. Lo de Rosero, no voy a entrar a discutir porque ha sido últimamente alternativa y cuando fue titular fue un desastre. Contra eso no voy a opinar. Pero si me afianzo en el mundo de la especulación, yo veo jugadores que están en el equipo convocado y que aparecen en la supuesta lista de jugadores indisciplinados. Entonces, esto es un tema tan cambiante que hoy estamos aquí y mañana estamos aquí. Por eso yo siempre le digo a la gente, no esperen que Emel Alvear tome un micrófono y comience a fustigar a los jugadores teniendo o no la razón. No lo voy a hacer. Porque a pesar de que estamos metidos en el tema de la pandemia y que no tenemos acceso al equipo, nos tenemos que basar mucho en la oficialidad. Respeto el manejo que muchos colegas hacen, y sé que si lo dicen es porque tienen las pruebas para hacerlo, pero no quiero yo involucrar a esta casa periodística al momento de que un jugador venga y me reclame por lo que yo he dicho. Hablo bajo la oficialidad. Ojo,
bajo la oficialidad. Me sorprende, sí, que un chico como Ángel, de la confianza de Reyes, repito, desde la selección Colombia sub-20, hoy no haya sido convocado por disposición técnica y si esté en aquel listado de rumores. Repito, escuché una conversación de un amigo en común donde él decía que le han dado palos sin justificación. La única persona dueña de la verdad es el jugador en este caso. Él sabe si le embarró o no. Pero hay otros jugadores que sí aparecen en un listado de rumores, pero que sí aparecen convocados. Y vuelvo a decir algo para darte paso, de Sander. Te lo digo con todo el respeto a los jugadores, a los deportistas. No tomen las redes sociales para frentear, literalmente hablando, a un colega que tiene mucho más poder a su favor a la hora de defenderse. Lo digo por lo siguiente. Vi que el jugador Gabriel, el jugador Willerdita, le dio duro al colega Luis Rodríguez, creo que es el apellido de Luis. Luis Fernando Guerra, de Habla Deportes, en donde lo increpaba y le decía que muestra pruebas ante lo que estás diciendo. No se pongan en eso, porque por ejemplo, en el caso de Dita, tiene un antecedente muy feo que fue grabado en donde en la playa estaba en un estado deplorable después de la eliminación ante Millonarios. Bajo ese argumento, mi querido Wheeler, te vas a ganar más animadversión de la gente que ya tienen en la memoria tus últimas malas presentaciones, junto a que ahora apareces en un listado de rumores de Chupete Quiroga. Y si retrocedes el cassette, a la gente aún no se le ha olvidado aquel hecho en el cual en la playa te veías ebrio junto a otros compañeros. Ponerte en ese plan te va a quedar muy mal, pese a la cantidad de seguidores que tú puedas tener en tus redes sociales. Entonces, la invitación es a que o personalmente hables con el periodista o lo llames de la forma más respetuosa posible y le exijas, ¿cierto?, que te dé una explicación ante lo sucedido. A mí me ha pasado, y lo voy a decir abiertamente, a mí me pasó con Edwin Cetré antes de la pandemia, comenzando la pandemia. Y Edwin Cetré, muy respetuosamente, me llamó a mi celular después de haber escuchado la emisión, quien con mala intención le pasó, porque es que ese le dijo que Emel Alvear está hablando peste de ti, que no sé qué, y le mandó el link del programa. Él escuchó la parte donde supuestamente yo hablaba mal de él. Él me llamó muy respetuosamente, como todo un caballero, y me exigió que le ratificara lo que estaba diciendo. Yo le dije: Edwin, tengo ya casi 24 años en el medio y yo hablo con fundamentos. Tengo en mi poder la minuta en la cual mal comportamiento fue registrado en ese momento por la policía. Es así de sencillo. Si quieres nos vemos, te la muestro y todo lo demás. Pero hablamos en un término muy, muy cordial, en donde Edwin terminó aceptando algunas cosas de las que yo dije y yo terminé también retractándome de unas cosas que también dije. Si en el marco del respeto tú te sientas a hablar con alguien, vas a solucionar muchos problemas. Pero si vas a llegar a utilizar, a apodar al periodista en este caso, y a criticarlo y a retarlo delante de todo el mundo, más tú quedas mal que el periodista. Pues anda. Bueno, ahí estaba entonces. Sí, me parece que usted tiene razón en eso que mencionaba en lo último. Hay distintas maneras de hacer las cosas y que no se note, pues como se notó en este caso, fue por medio de una publicación en Instagram, ¿no? De una historia en Instagram. Entonces, yo creo que los jugadores y también los periodistas deberían entrar en ese tipo de... Está viviéndose un rifirrafe en estos momentos entre algunos colegas y algunos jugadores de Junior que no... han generado en el último tiempo, no sé qué tal está el ambiente del equipo previo al juego de hoy. Y bueno, hoy va a estar teniendo un partido bastante complicado ante un Deportes Quindío que juega bien. Y lo que le decía,
Le tengo un dato. Le tengo el dato de la tabla del descenso, mi estimado Emel Alvear. Está en el puesto, en el penúltimo puesto de la tabla. Quindío hoy está yéndose a la B. Si se acaba el todos contra todos hoy, Quindío es el otro descendido. Tiene 108 puntos, pero la noticia que le tengo es que su rival inmediato no es el Pereira. Es el Patriotas, como le decía, tiene 115 puntos. O sea que está a 7 puntos el Quindío de salvar la categoría y quedan 4 partidos. Entonces no tiene margen de error, pero creo que podría hacerlo. Creo que tiene chances de salvarse el descenso mientras se mete ahí los ladridos de un canino. Es la popular Chanel que anda ladrando acá. Mire, son 7 puntos, es decir, serían 2 fechas más. Y si yo me aferro que Quindío es un buen local, en su casa podría salvar la categoría. Lo veo bastante complejo definitivamente. Mire, de Junior, estos números. Rinde el 53% en la Liga Betplay Di Mayor 2021 segunda parte, ganando 24 de 45 puntos en 15 partidos disputados, con 6 ganados, 6 empatados y 3 perdidos, con 20 goles a favor y 18 en contra, en diferencia de goles de más 2. Aquí el rendimiento detallado, partidos, árbitros, en fin. Son situaciones que no dejan de dejar a un lado, no se puede dejar a un lado, perdón, porque mire que Quindío, así como marca, así recibe. Y Junior viene 20 goles a favor y 18 en contra. También la diferencia no es mucha la que tiene con el conjunto cuyabro. Es séptimo en la general, con tercero de local y 12 de visitante. ¿Le parece, mi querido Dwayne Sanders, si escuchamos las declaraciones de Larry Vázquez previo a este partido? Así es, vamos a escuchar entonces qué nos dijo Larry Vázquez en la previa a este juego. Bueno, ahí ya vamos a tener las declaraciones del jugador Larry Vázquez, que se ha convertido en uno de los buenos jugadores que tiene Junior en la mitad de la cancha. Emel, le decía que va a haber un lindo duelo entre Larry y Didier Pino. Didier Pino, que es el capitán del Deportes Quindío y también juega muy bien. Lo vi jugar varias veces ante el Barranquilla acá en la segunda división. Porque ¿sabe qué es lo que me llama la atención del Quindío? Ya que hoy usted está con la información de Junior y hoy yo con la del Quindío, quería decirle que la información del Deportes Quindío en ese caso es un gran proceso que tiene este equipo y por eso juega también en condición de local. Es algo que casi no se ve en el fútbol colombiano, Emel, mantener el proceso. Sí, correcto, correcto. Y un proceso que de una u otra forma logró llamar poderosamente la atención a todos en el fútbol colombiano. Dwayne Sanders está enamorado de lo que plantea Quintabani. Semifinalista de Copa Colombia, la instancia anterior, Emel. Correcto, aunque está a 7 puntos de irse al descenso. Yo quisiera que no, a mí me gustaría que se mantenga y que pueda ser de protagonista un equipo de tanta tradición como el deporte. El presente seguramente marcará otra cosa y está junto al Huila candidatizado a volver al torneo de la B. Ojo, ¿me avisa, Río, si nos vamos a una pausa? Ojo, Emel, está candidatizado con Huila por el sistema de campeonato que tenemos hoy y el sistema de descenso con toda esta coyuntura actual de la pandemia. Ascienden a mitad de año y ya se van 2 en diciembre. Así es, correcto. ¿Me avisan bueno, si ya tienen a Larry o nos vamos a la que pausa? No me escuchó mi estimado Emel Alvear, pero bueno. Vamos entonces a escuchar las declaraciones de Larry Vázquez. Ya vamos a tener, usted sabe, cosas que pueden pasar. El señor Larry Vázquez como que no quiere que lo escuchemos hoy. No, mentira. Más adelante vamos a tener esas declaraciones de Larry Vázquez. Mejor vamos a una pausa. Usted sabe, acá en la mejor vitrina que usted tiene, el ámbito deportivo.
Bueno, ahí estaba entonces la invitación, la pauta para que usted, si usted quiere mostrar su emprendimiento, su trabajo, su negocio, aquí en el ámbito deportivo es el lugar perfecto para hacerlo, la mejor vitrina que usted tiene. Así que contáctenos ya, no espere más, llame ya, de una vez, llame ya o llame si quiere también a Emel Alvear, porque por supuesto, aquí todos hacemos parte de esto y uno de los que quiere que lo llamen ya mismo es Emel, ¿o no es así? Pero que me llamen, que nos llamen para pautar, no que nos llamen a cobrar, mucha culebra por ahí suelta, Dios mío. Bueno. Vamos mi querido Sander y Javier a repasar cómo se está jugando esta fecha 17, Emel, si no estoy mal. Quiero decirle que está cayendo un aguacero torrencial en la ciudad de Barranquilla. Antes de que vayamos con las posiciones, quería decirle que ya la tercera es la vencida. Ahora sí, tenemos a Larry Vázquez. Vamos a escuchar qué nos dijo el volante del cuadro tiburón. Bueno, el equipo queda ya listo para lo que va a ser el partido de mañana. Un partido importante, trascendental. Nos asegura nuestra permanencia en el grupo de los ocho. Así que con toda la actitud, toda la intención de poder hacer las cosas bien. Sí, entendemos lo que ha venido haciendo Quindío, su proceso, fuerte defensivamente, hace un bloque defensivo en el que es difícil superar, pero hemos trabajado para eso, imponiéndonos en las capacidades nuestras y sabiendo de que nosotros tenemos la localía y podemos sacar una victoria. Bueno, ahí estaba Larry Vázquez precisamente resaltando el proceso del Deportes Quindío, el trabajo que quiere hacer Junior y lo difícil que va a ser romper ese bloque defensivo que seguramente va a plantear esta tarde en el Metropolitano el entrenador Héctor Quintavani, perdón, le adelantaba un nombrecito antes. El señor Quintavani que seguramente le va a adelantar un nombre. Cambiarle el nombre a las personas. A mí también me lo cambiaron ayer, quiero decirle que ayer me dijeron Deu. Bueno, vamos a repasar de inmediato, mi querido Due y Javier. Mando un saludo muy cordial a la producción del ámbito deportivo, a la espectacular Wendy, que debe estar por ahí. Nunca me olvido de ti, Wendy, para que sepas. Vamos a repasar cómo hasta este momento van los resultados de la fecha 16 del fútbol colombiano. Arrancó el día martes, creo que fue, sí. Envigado 2, Millonarios 1, Alianza Petrolera 3, Independiente Medellín 0, ahí estamos viendo las imágenes. Deportivo Pereira igualó a un gol con el Atlético Bucaramanga. Ayer La Equidad igualó a 2 goles con Águilas Doradas. Deportivo Cali hizo lo propio al derrotar 2-0 a Patriotas, metiéndose en el grupo de privilegio actualmente, y Atlético Nacional, mi querido Duesander, derrotó 2-0 al Once Caldas. Jugó bien el equipo de Once Caldas ayer, a pesar de la derrota, no me pareció una mala presentación. Correcto. Hoy sigue la jornada. El duelo entre Deportivo Pasto y Atlético Huila a las 2 de la tarde. A las 4, el duelo importante por demás entre Santa Fe y Jaguares. Lindo partido. A las 6:05 será el partido entre Junior y Deportes Quindío. La jornada se cerrará a las 8:10 de la noche con el duelo entre Deportes Tolima y América Cali. El profesor. El partido de hoy. Emel. Perdón. Sí, señor. Sí, perdóneme que lo interrumpa. Quería decirle que usted sabe que ratificaron a Osorio. Bueno, hay dos noticias que quiero decirle. El señor Dudamel fue sancionado. Los dos técnicos de Cali fueron sancionados por la Dimayor. Dudamel con 4 fechas por las declaraciones que dio después de ese partido ante Atlético Nacional en Copa Colombia. Y Osorio por un gesto, digamos que no fue el mejor gesto de Osorio en ese partido de Superliga ante Santa Fe. Ahí que sacó el dedo del medio el profe Juan Carlos Osorio y le dieron 3 fechas, Dudamel 4. Entonces ahí están los dos técnicos de los equipos de Cali suspendidos, Emel. Y quería decirle que a Osorio lo ratificaron como entrenador del América de Cali, pero va a tener su vínculo hasta que pierda las posibilidades de clasificar a los 8. Es decir, si pierde hoy ya queda complicado, se va. Y si clasifica a los 8 se queda. Ahí la tiene clara el profe Osorio.
No, llegaron a un buen acuerdo con el señor Tulio Gómez, el máximo accionista del América de Cali. Si el equipo, si queda eliminado, se va. Así de sencillo. El partido de hoy entre Junior y Quindío será comandado arbitralmente por Andrés Rojas, asistido por Mario Tarache de Casanare y Jonathan Ballesteros de Santander. El atlanticense Deikis Asprilla oficiará de cuarto árbitro. Y mucha atención, que el partido tendrá servicio de VAR a cargo de Jorge Guzmán, de Norte de Santander, Keiner Jiménez de Cesar y Abraham González, estará ya como asistente también de la Federación Colombiana de Fútbol. Interesante que este juego tenga dicho servicio, porque así no va a haber ningún tipo de inconveniente. Hablemos ahora, dejemos a un lado, se me olvidaba, repasemos la tabla de posiciones, cómo está hasta este momento la tabla de posiciones del fútbol colombiano, que cada día se aprieta más, de la quinta posición hacia abajo. Pongámoslo full pantalla, ahí está. Nacional, miren qué campañón, 39 puntos, el verde de la montaña. Millonarios 32, después de la victoria ante Junior aseguró su paso, porque él perdió después ante Envigado. Tolima con 28 unidades, hoy sí gana al América, asegura su paso. Pereira tiene 28, es cuarto. Quinto Envigado 26, sexto Alianza con 25, séptimo Junior con 24 y octavo el Deportivo Cali con 24. Se metió el Cali ayer. ¿Señor? Se metió el Cali ayer, le quería decir, con esa victoria 2-0 ante el equipo de Patriota, goles de Velasco y el San Andresano Ángelo Rodríguez. Hay San Andresanos buenos, otros no tan buenos. Hay San Andresanos buenos, otros no tan buenos. Seguimos con la tabla de posiciones. Noveno Jaguares con 22, todavía en la pelea, al igual que Atlético Bucaramanga. Deportes Quindío ya, yo lo veo más buscando el mantener su categoría, no tanto clasificar. Santa Fe, no sé qué opción tendrá, lo veo difícil, al igual que Medellín. América, que bajó a la 14ª posición. Hasta ahí creo algunos equipos con posibilidad. Eliminados ya, Águilas, estamos hablando eliminados a 3 fechas de culminar la fase regular. Águilas, La Equidad, Pasto, Once Caldas, Patriota y Huila, que ya se oficializó su partida nuevamente al fútbol de la primera B. Muy bien, hablemos de otro hecho noticioso. Para nosotros, la alegría de ver cómo Radamel Falcao García sigue siendo importante con el Rayo Vallecano frente a los arcos rivales. Hace historia porque el equipo español, este estamos viendo en imagen, Rayo Vallecano, tenía mucho tiempo de no ganarle al Barcelona, creo que 5 años si no estoy mal, de que Radamel haya sido protagonista, 2 y 3, de que Radamel con su gol haya mandado al técnico culé para la casa, porque el Barcelona se ha ido. Así es. ¿Cuál es el nombre del técnico? Ronald Koeman. Sí. Le dicen Koeman, Ronald Koeman, en fin. El holandés Koeman. Se va del equipo Barcelona a la espera muy seguramente de Xavi Hernández, ¿cierto? Así es, Emel. Xavi va a ser el próximo entrenador del Barcelona, pues es lo que se conoce hasta el momento. Pero confirmado aún no, ¿verdad? No, confirmado no. De hecho, han confirmado, aquí hay una información oficial. Aquí está el nuevo entrenador interino del Barcelona, es Sergi Barjuan. Es el nuevo entrenador interino del FC Barcelona. Sergi Barjuan es el nuevo, o Barjuan, como lo quieran pronunciar. Bienvenido, Sergi. Aquí publicó la página oficial del Barcelona en sus distintas redes sociales. Y bueno, se imagina uno que este señor va a ser el que va a asumir como entrenador del FC Barcelona hasta que llegue Xavi Hernández, luego de esa fatídica era con el señor Koeman, que sin duda no estuvo a la altura de lo que fue como jugador. Como jugador, Koeman hizo unas grandes campañas con el Barcelona, incluso hizo una gran actuación en la Champions League, ganando esa primera Champions que ganó el FC Barcelona ante la Sampdoria. Pero como entrenador, se le agradece a Koeman que llegó en un momento de papas calientes, como dice, con el rancho ardiendo. Koeman cogió al Barcelona,
no pudo tener los mejores resultados y creo que es un tema que está bastante complicado en el Barcelona. Xavi Hernández va a estar desvinculándose el día de hoy del equipo Al-Sadd, que dirige, ya obtuvo más de 7 títulos con este equipo en la Qatar Star League. Y bueno, ahora parece que es el indicado ahí para reemplazar a Koeman y llegar a su casa. Xavi, que es un hombre de la Masía, de la escuela del buen fútbol, que conoce bien al FC Barcelona y sin duda yo creo que es gran expectativa de los aficionados por este entrenador, este jugador que es jugador que, bueno, a algunos no les gusta llamarlo así, pero Xavi lo cierto es que marcó una época y es un ídolo del Barcelona que está llamado a salvarlo de este complicado momento. Correcto. Tenemos el comunicado oficial por parte del Barcelona anunciando la salida de Koeman. Bueno, ya vamos a estar mostrándolo en imágenes. Ahí está. Ahí lo está. Que publicaba el Barcelona. Koeman relevado de su cargo, de sus funciones como técnico del primer equipo. Ahí estaba el presidente, que se me escapaba el nombre, Joan Laporta, informó la decisión tras la derrota ante el Rayo. Así que Falcao fue ese último, digamos, que hecho que desencadenó esa piedra en el zapato para Koeman. Esa piedra en el zapato que termina siendo el que lo deja sin trabajo. Ahí al señor Koeman, que aunque tenía contrato, se gana bastante dinero. Sí, pero yo le voy a decir algo. Yo nunca estuve de acuerdo, bueno, mi punto de vista, que esté de acuerdo o no, a la gente del Barcelona le importa un pito. Pero mi punto de vista fue muy sensato desde un principio. Si tú dejas de dirigir a tu selección, ¿cierto? Que es el sueño de cualquier entrenador, dirigir tu selección mayor, el aspirar a clasificar a un mundial, el poder llevar a esa selección a una final de un mundial, porque es que Holanda o Países Bajos, como le llaman ahora, es un equipo, una naranja mecánica, una vaina de otro mundo. Hoy por hoy marca diferencia en cualquier lado. Si tú dejas de dirigir a tu selección para irte a dirigir un equipo de fútbol de tus amores, de tu entraña, el gran Barcelona, caramba, y una distancia muy grande. Es decir, no estamos hablando de una selección medio pelo. Estamos hablando de una selección de todos los niveles, que está en las altas esferas, que cualquier empresario se la puede poner a Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, México, que te llena el estadio, porque es esa la naranja mecánica. Barcelona también, pero para mí tiene mayor relevancia un seleccionado y más de la importancia de Holanda. Hay un caso cuando sucedió eso, de la mano arrancó un conflicto inicial con Koeman, que fue el tema de que si Messi se quedaba o no, y creo que en su momento él no fue muy de los que apoyara la continuidad de la pulga, como también la continuidad, ¿se acuerda usted de Luis Suárez? No, él le dijo chao a Suárez. Claro. Él le dijo chao a Suárez apenas llegó y Suárez le respondió hola Koeman y se ganó la liga. Ahí está. Es decir, yo creo que el actuar de él no fue muy bueno, ¿sabe? Para mí no fue muy bueno. Y mire, al final, creo que duró un año, si no estoy mal, o menos. No tengo bien ese dato. Lo que logró, logró ganar la Copa del Rey, que no te salva de nada en el FC Barcelona. Correcto, contentillo, ¿no? Y sufrió esa goleada en Champions. ¿Cuántos goles creo que le metió? 8-2 el Bayern de Múnich. 8-2 el Bayern. Sí, un Bayern que más adelante vamos a estar viendo que sufrió lo que está acostumbrado a hacer, men. Así es. Pero hablemos de otro colombiano. Antes de pasar a otro tema, Emel, quería resaltarle que me parece interesante ese tema que usted mencionaba de Koeman, entre la decisión de elegir a Holanda y dirigir al FC Barcelona. Hay un caso especial que también es el de Lopetegui, que dejó a España, este sí ya clasificado al Mundial, un mes antes del debut, el de entrenador Lopetegui se fue a dirigir al Real Madrid y en el Madrid no duró sino unas cuantas semanas. Eso fue para el Mundial de Rusia. Así en el 2018. Para el Mundial de Rusia. Iba a ir. Ya Lopetegui estaba en Rusia y estaba anunciando que el tema del Real Madrid fuera mochado. Es que
o eres o no eres. Yo creo que es un punto que se debe tener en cuenta. ¿Será que el señor ya me deja hablar de Dubán Zapata? Claro que sí, su delantero, pregunto, ¿no? Su delantero especial. No, el suyo. Se fue de doblete ayer, ¿no? Así es, Zapata remontó ese duelo importante ante la Sampdoria para un Atalanta que, bueno, merece tener tal vez mejor suerte a veces. Yo creo que no se defiende tan bien como ataca este equipo de Gasperini. Así es, tenemos las imágenes de los goles. Vamos a ver entonces las imágenes ahí de los goles de el señor Dubán Zapata, que volvió al gol allá en Italia sin marca, en la selección está en deuda. Solo tenemos imágenes de las fotos. Vamos a ver entonces, bueno, ahí, pero acompañando entonces. Correcto. Lo cierto es que está en racha y eso sirve. Eso da confianza para venir con la selección Colombia ahora en la doble fecha de eliminatorias en noviembre, primero ante Brasil en Sao Paulo y luego ante Paraguay acá en Barranquilla. Eso da aire en la camiseta. Él de pronto en estos momentos no podrá estar marcando con la tricolor, pero le va a llegar. Yo estoy completamente seguro que le va a llegar al toro, y cuando el toro comience a embestir, agárrenlo con la tricolor. Sí. Yo le... Esa es la sensación que me queda a mí también. A nivel de... Le decía que mientras él siga marcando y siga teniendo la confianza del cuerpo técnico de la selección, en algún momento va a romper esa racha. Así le ha pasado a muchos goleadores. Un temita antes de irnos a la pausa. La colega Pilar Velázquez ha trinado lo siguiente. Diego Corredor ya se comunicó con el entorno de Juan David Rodríguez para hablarle de su intención de regresarlo al Once Caldas, porque hasta hoy Junior no contaría más con el talentoso volante. Sin embargo, tiene mercado incluso internacional. ¿Tiene mercado internacional Juan David Rodríguez? Pues usted sabe que hoy en día los empresarios te acomodan hasta en Afganistán. Mire que a James lo ubicaron en Qatar. Es decir, sus empresarios es un mundo de fútbol y tienen dónde acomodarlo sin ningún tipo de inconveniente. Sí, pero uno imagina, ya que usted menciona a James, uno imagina a James en otra liga. Usted sabe también ya por qué terminó sucediendo eso. Muy bien, vamos entonces a nuestra segunda pausa y al retorno. Mucha más actividad en el ámbito deportivo. Ya venimos. Regresamos entonces, mi estimado Emel. Vamos a continuar con la mejor información deportiva, pero tenemos comentarios a esta hora, Emel. Sí, bueno, qué bueno. Veamos. Bueno, vamos a estar ya revisando entonces si tenemos algunos comentarios de los seguidores que a esta hora sintonizan el ámbito deportivo. Vamos a ver qué nos tienen el día de hoy, qué están opinando sobre el tema Junior que va a estar enfrentando al Deportes Quindío. Un Junior que, bueno, ya hemos tocado ese tema anteriormente, pero seguramente siempre da de qué hablar, Emel. Correcto. Mientras tengamos ya los comentarios, ustedes allá me harán saber para comenzar a leerlos. Le propongo si hablamos de la actualidad de los juegos de mar y playa que se cumplen en el Golfo de Morrosquillo, mi querido Dude. ¿No me escuchó? Don Dude Sander Sánchez, ¿me oye? No lo escuchaba, mi estimado Emel, tengo que decirlo. ¿Ahora? Pues no lo escuchaba, ya lo escucho. Pero ¿por qué esa mala costumbre de hablar como argentino? No entiendo.
Es una dinámica que siempre le metemos. Le decía que me gustaría que nos pusiera en contexto cómo avanzan los juegos mar y playa en el Golfo de Morrosquillo. Claro que sí, Emel. Ahí está. Bueno, ayer arrancó el deporte que a usted le gusta. Arrancó el fútbol playa, uno de los más esperados. También arrancó el voleibol y se están desarrollando. Bueno, aquí casi me manda un blooper. Se están desarrollando ya los juegos de mar y playa que se han venido realizando desde el 22 hasta el próximo 31 de octubre. Hay unas hermosas playas que se tienen en Coveñas. Arrancó el fútbol playa, como le decía inicialmente. Y bueno, hay varias selecciones, varias delegaciones como la de Huila que parten con ventaja en estos partidos. Ya le voy a decir los resultados. Huila derrotó en ese juego inicial el día de ayer 5-4. Empató 5-5 ante el equipo de Magdalena, pero fueron a penales. Usted sabe que aquí hay que buscar siempre un ganador en el fútbol playa. Emel, 4-3 lo ganó ahí Huila ante Magdalena. Y bueno, también en ese segundo encuentro del grupo A y estuvo ganando el equipo de Sucre, ganó su partido luego de haber perdido primero ante Antioquia. Pero ¿qué le parece si vemos mejor las imágenes que tenemos en pantalla? Claro, me parece, hagámosle. Sí, ahí se ven las imágenes que tenemos de las actividades que se están desarrollando. Y bueno, como les decía, ahí están desarrollándose el fútbol playa. Hoy va a estar volviendo a la actividad en estos juegos que nos tienen preparados siempre con un gran cariño, un gran amabilidad de los habitantes del departamento de Sucre. Qué interesante, interesante esa foto anterior, ¿no? Del público, la respuesta del público en el Golfo de Morrosquillo. Sí, así es, una bastante... El público está contento. Hay una ocupación hotelera que ya ha alcanzado el 85%, lo que es muy bueno para la reactivación económica del departamento de Sucre. ¿Está contento usted viendo a la mona? Estoy viendo al público, no estoy viendo a la mona. Usted siempre con su mala intención. ¿Ah? Bueno, ahora sí ya le tengo los datos bien del fútbol playa. Las selecciones de Huila y Magdalena fueron las encargadas de darle la apertura a este deporte del fútbol playa en un partidazo tras igualar 5-5 en el tiempo reglamentario. 5-5 en el tiempo reglamentario y 4-3 le ganó el equipo de Huila a Magdalena. En ese segundo partido del grupo, Guaviare venció 4-2 a Bolívar, completando así la primera jornada del grupo B. En los segundos juegos del día, Magdalena venció a Bolívar 6-3 y Huila derrotó 2-1 a Guaviare. Mientras que en el grupo A, el local Sucre cayó 8-3 con Antioquia en el primer juego, pero en su segundo encuentro del día se recuperó y venció 2-0 a Santander. Hoy se estarán jugando esos encuentros del día, que son ya tercera jornada de los juegos de mar y playa. Emel, ¿cómo le ha parecido el inicio del fútbol playa? No, espectacular. Yo le voy a confesar algo. Aquí una vez en el Atlántico, hace ya muchos años, organizaron un campeonato nacional de voleibol playa, masculino y femenino. Y el ver la competencia en la rama femenina era un espectáculo, porque ellas al tiempo tenían que, con una manguera, echarse agua para estar reposadas, estar relajadas y dar la sensación de que estaban en el mar. Ese campeonato se hizo en la cancha del barrio San José. Y era una cosa espectacular ver a esas hermosas mujeres en bikini jugando voleibol playa. Sí, usted yo por eso, creo que usted ya me había comentado eso alguna vez. Le encanta comentarme esa anécdota. A mí me encanta el voleibol playa femenino. Para no solo, bueno, si dejan ya ver. Ya sé por qué le encanta a usted el voleibol. Sus espectaculares cuerpos no dejan ver el deporte como tal, es decir, el partido como tal. Pero es una sensación grata. Después, en unos Juegos Nacionales, tuve la oportunidad de estar en el departamento de Tolima, en Ibagué, vi un partido de Bolívar, creo que era contra Antioquia. ¡Wow! ¡Wow, Sander! ¡Qué cosa sencillamente espectacular! Emel,
Entonces, le va a gustar esta nota. Lo invito a que veamos esta nota que tenemos preparada el día de hoy. Claro, por supuesto. ¡Rueda la carepalo! El departamento de Sucre es una de las sedes de la cuarta edición de los Juegos Nacionales de Mar y Playa, los primeros que se realizan después de la coyuntura provocada por la pandemia del COVID-19. Y por estos días, todos los caminos conducen a las paradisíacas playas de los municipios de Tolú y Coveñas. Sucre se pone de moda. Estos juegos de mar y playa han ayudado mucho a la reactivación. Muchas personas de Colombia tuvieron la posibilidad de venir a conocer estas maravillosas playas que tenemos en el Golfo de Morrosquillo y se están llevando una experiencia inigualable. Quiero que se lleven en su corazón esta experiencia para que le cuenten a sus familiares y a sus amigos cuando lleguen a sus territorios y más personas nos visiten. Miles de turistas que llegaron para presenciar los juegos de mar y playa elevaron su ocupación hotelera por encima del 85%, siendo así las justas el principal impulso para la reactivación económica de la región. La amabilidad y la hospitalidad de los habitantes de estos dos municipios albergará hasta el próximo fin de semana los Juegos Nacionales de Mar y Playa 2021. Quiero agradecerle a todo el gobierno nacional por esta gran reactivación que nos han apoyado mucho en este caso, en este certamen deportivo de los Juegos Nacionales de Mar y Playa aquí en Coveñas, Sucre. Ha sido un espectáculo, ha sido una reactivación muy, pero muy hermosa por encima del 80% de la hotelería. Lo hemos beneficiado a todo el sector hotelero, el sector de restaurantes, el sector, pues, los vendedores ambulantes, las personas que viven al diario. Todos hemos beneficiado, esto ha estado muy bueno, gracias a Dios, y eventos como este que tenemos que hacer. Agradecido con Dios, agradecido con ustedes por esta oportunidad que le han brindado a Coveñas Sucre, y recuerden que cuando vengan a Coveñas tienen que quedarse en el Hotel Poblado. Así que si deseas disfrutar de las actividades deportivas, el hermoso Golfo de Morrosquillo, sus hoteles, restaurantes y sus hermosas playas del Mar Caribe, aún estás a tiempo de llegar. Tú es Ander Sánchez, elambito.com. Estoy que cojo un expreso y me voy de una para allá. Oiga, yo pregunto, nuestro productor general, Leonardo Cepeda, ¿se habrá comido esa langosta, ese encocado? Porque, wow, qué impresionante lo del Hotel El Poblado, lo que se está viviendo en el Golfo de Morrosquillo, en Coveñas. Y vi las imágenes. ¿Sí ve por qué a veces uno no se puede concentrar? Ya sé a qué se refiere. En el voleibol playa femenino no se puede uno concentrar, definitivamente. Pero bueno, en buena hora para ellos que están realizando y están dejando esta parte de la costa norte colombiana en lo más alto con estos tremendos juegos que se están cumpliendo en este hermoso Golfo del Morro. Claro que sí, Hablemos ahora. ¿Sí? Sí, ahí estaba, también veíamos al popular Chef Pinzón, que siempre está muy presto a atender a los medios de comunicación. Y bastante buena persona, se nota que es ese carisma que transmiten los habitantes de Sucre, que es una de las cosas que ha venido de este departamento que ha agradado más en este momento para que las justas se hayan realizado en este departamento, tanto en Tolú, en Coveñas, en San Antero y en San Bernardo del Viento, en Córdoba, para que la gente conozca un poco más de esta región que a veces, digamos, no se tiene tanto en cuenta, pero desde ahora sí que se va a empezar a tener en cuenta, Emel. Ahí en pantalla está nuestro WhatsApp del ámbito deportivo, 304-679-6803, 304-679-6803, para que también participes, des tu opinión en torno a estos espectaculares juegos que se cumplen en el Golfo de Morrosquillo, al igual que lo que será hoy el partido del Junior de Barranquilla ante el Deportes Quindío. Antes hablemos de boxeo porque se cumplió en la tarde-noche anterior en el corregimiento de la playa, más precisamente en el Parque Eduardo Santos, la tercera jornada del Campeonato Nacional Juvenil Especial de Boxeo, que cuenta más bien con el respaldo de la Federación Colombiana de Boxeo y también del Ministerio del Deporte. Ayer hubo un face-to-face interesante
entre Atlántico y Córdoba. Inclusive el departamento de Córdoba tuvo en el remate de la cartelera la oportunidad de ganar la jornada, pero sus dos boxeadoras no dieron la talla y desafortunadamente perdieron en la tarjeta de los jueces. Los locales dictaron cátedra en los puños de Leider Galvis, Yacel Navarro, que a diferencia del día anterior, es decir, que a diferencia de antes de ayer, logró hacer una muy buena pelea, y Orlando Zambrano dejaron el camino a rivales sin duda nada fáciles. Lo propio, mientras vamos viendo las imágenes fotográficas de esta jornada, lo propio hicieron también los cordobeses Brian Orozco, Olimpo Hernández, que tuvo una participación brillante, y este chico está para mí destinado a ser muy importante en este campeonato, y Dulce Mesa, que ganó por W. Tuvieron la oportunidad de irse en ventaja, como lo había dicho en la noche, con Yurlis Díaz y Dan Hernández en el remate de la jornada, pero perdieron por decisión. La cuarta jornada se cumplirá en el día de hoy a partir de las 3 de la tarde en el Polideportivo de la Magdalena. Regresa nuevamente el boxeo a la Magdalena y tendrá como boxeadores o como peleas principales, obviamente, vamos a hablar de las nuestras, a las de Atlántico, que tendrá el cuarto turno con Leonardo Bermúdez y que enfrentará al tolimense Willington Ramírez en la categoría welter ligero. Otro combate de los nuestros será el de Yacel Navarro, que vuelve y juega. Este boxeador es muy bueno, pero me da la impresión que a veces el desgaste físico lo está matando, literalmente. Enfrentará a Sergio Sánchez de Casanare en la categoría welter. Otra pelea importante será la del cordobés Olimpo Hernández ante el metense Frey González, y será en la categoría welter. De igual forma, otra pelea nuestra será la de Orlando Zambrano ante el bolivarense Diego Gómez, será en la categoría, ya le digo, mediano. Y estará también en acción el atlanticense Josué Fontalvo ante el isleño Charnold Torres. Esta pelea será en la categoría semipesado. Peleas importantes. Bogotá, por ejemplo, tendrá en acción hoy a Brimi Lorena Rojas en femenino, enfrentando a Kelly Joana Benítez del Valle del Cauca. 3 de la tarde, es la cita hoy en el Polideportivo del Barrio La Magdalena, totalmente tiniano, para que la gente tenga la oportunidad de ver, mi querido Dude. Así es, me llama la atención, el isleño Charnold Torres al final sí pudo venir, porque había denunciado no hace mucho, hace unas cuantas horas, que no contaba con el apoyo de la gobernación departamental, pero al final sí vino Emel y va a estar ahí peleando el día de hoy. Pero ¿sabe algo, Dude? Yo vi, no solamente lo vi a él, yo vi a varios. Ya varios San Andresanos en el cuento. Déjeme y le busco con mayor precisión para no cometer errores los boxeadores de ayer. Es más, aquí la tengo a la mano. Aquí está. Es la cuarta jornada. Ayer San Andrés, porque Charnold, aquí está. Charnold derrotó por decisión dividida ayer a Heider Araque de Santander en semipesado, y fue el único sanandresano que ayer tuvo acción, porque estoy revisando acá y no encuentro a otro que haya tenido participación. No solamente lo vi a él, lo vi a otros muchachos, por eso me acordé inclusive de usted en torno a ese tema. Mire, San Andrés ayer ganó una sola pelea, Atlántico ganó las tres, Bogotá solo ganó dos, Valle 2, Córdoba 3, César 1, Bolívar 2, Magdalena 1 y Risaralda 1. Ya le voy a decir rápidamente, mi querido Dube, mientras lo invito a usted a que nos vaya adelantando algo del plan deportivo con información, que es lo importante. Sí, pero antes quería resaltarle un dato especial que nos ha llegado dentro de nuestros recuerdos. Hay una pelea que fue histórica para Colombia, y es que hoy se están cumpliendo 48 años de la histórica pelea por el título welter junior entre el panameño Pepe Lim,
Peppermint Frazier y el colombiano Kit Pambelé. Fue un día como hoy, pero de 1972, Antonio Cervantes ganó su primer título mundial de boxeo. El colombiano venció por nocaut en 10 asaltos al panameño en el Gimnasio Nuevo de Panamá. Ahí está, Pambelé, una leyenda. 49 ¿no? años. 49 años, así es. Hoy en Tolú, Sucre, se está llevando a cabo una cartelera boxística, Estrellas en la Candela, a cargo del Big Big Show, Wilmer Estrada Ponce, y se le está rindiendo un homenaje a Antonio Cervantes, Kit Pambelé, el mejor boxeador colombiano en toda la historia. Y me atrevería a decir que uno de los más grandes boxeadores en la historia de este planeta, en el Hall de la Fama y de todo. Óigame, solamente está Charnold Torres San Martín, que peleará hoy con el atlanticense Fontalvo, semi pesado. Solamente hay un único isleño. No, lo repito, ya lo vi con varios. Seguro serían. Entonces, con el uniforme de presentación de San Andrés. Pero qué bueno que haya logrado venir el San Andresano, que había denunciado que no contaba con apoyo de la gobernación. Es que no crea, Duesander, a veces tú queda meter el dedo en la llaga para que ellos se pellizquen, claro, y puedan apoyar. No debería ser así, pero lastimosamente es lo que toca. Y bueno, qué bueno que haya sido escuchado la denuncia del joven deportista. Hay que apoyar a los jóvenes a que participen en estos deportes, y más en una isla como San Andrés Emel, que en el último tiempo se ha visto bastante golpeada por una ola de violencia, donde los mismos jóvenes son los que están siendo protagonistas de todo esto, que sin duda es muy triste. Así es. ¿Qué nos tienes en el remate de esta emisión hoy, mi querido Duel? Sí, le cuento que hubieron sorpresas el día de ayer. Primero, hablando de partidos interesantes que hubo en el fútbol europeo. En la Copa de Alemania, la Pokal, el Borussia Mönchengladbach goleó 5-0 al Bayern Múnich. ¿Qué le parece a usted? 5-0 le metieron al Bayern, como dicen popularmente. 5-0 cayó el equipo alemán de Julius Nagelsmann, que sin duda es el que acostumbra uno a ver al Bayern goleando a los otros. Ayer le dieron de su propia medicina. Así es. Ya para cerrar. También béisbol, ¿no? Sí, béisbol, la serie mundial. Correcto. Pero usted no me deja terminar. Correcto. No me deja terminar. Había. Hable usted. Bueno, yo lo voy a decir, usted me complementa. Complementando el otro juego del fútbol europeo, bueno, en la Serie A la Juve perdió 2-1 ante Sassuolo. Sorpresa, perdió en casa y está séptimo en la Serie A. Está quedando lejos la Juve y está muy temprano. En Inglaterra, el West Ham sorprendió y eliminó al Manchester City de la Copa de la Liga 5-3 en penales, luego de igualar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. Y en la Serie Mundial de Béisbol, los Houston Astros ganaron 7-2 a los Bravos de Atlanta y ya colocaron igualada 1-1 el gran clásico de otoño, Emel. Ahora sí. Eso es lo que le quería corregir, porque había dicho que Bravos había ganado. Tuve un lapsus, Astros ganó 7-2 en el Minute Maid Park de Houston. La serie ahora está igualada a 1. Ganó José Urquidy, perdió Max Scherzer. Y mañana viernes será el tercer partido en Atlanta. El venezolano José Altuve conectó un jonrón y anotó 2 veces. Y el mexicano José Urquidy tuvo un excelente labor monticular para que los Astros de Houston vencieran 7-2 ayer en Atlanta, para liberar así la Serie Mundial de Béisbol a una victoria por bando. ¿Algo para finalizar, Duve? Bueno, quería decirle que hoy va a estar teniéndose también acción en el resto de partidos de la Liga Colombiana. Además de ese juego de Junior, hoy van a estar jugando otros partidos que sin duda van a estar culminando esa fecha 16, que va a iniciar inmediatamente este sábado. Entonces ya se está terminando la Liga y comienza la etapa de definiciones, Emel. Por ahí vamos a ver si cambia lo que usted quiere a su favor. Me refiero a que entren los llamados grandes y salgan los mal denominados chicos. Así es.
Muy bien, señores, el agradecimiento por en el día de hoy en una nueva emisión del Ámbito Deportivo. Y ya saben, la cita bien puntual es mañana. Que descansen. Chao, chao.